El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, acompañado del ministro de Obras Públicas y el alcalde de San Salvador, supervisaron el avance en la construcción del proyecto de amortiguamiento del macro drenaje pluvial en San Salvador, el cual consiste en la construcción de una laguna de laminación en la cuenca del Arenal de Montserrat. La obra es ejecutada a través del Programa de Vulnerabilidad de Asentamientos Urbanos Precarios que desarrolla el Viceministerio de Vivienda. Para este proyecto se invierte casi 19 millones de dólares y se realiza en una longitud de 1.079 metros a lo largo de la quebrada Arenal de Montserrat. Se prevé que beneficiará a la población de 25 comunidades de la capital. El avance actualmente es del 24.12% y se prevé que la obra principal esté finalizada a finales de 2018. No obstante, el plazo contractual termina en marzo de 2019. Informó para laprensagráfica.com Susana Peñate.